Recientemente, las autoridades de la Brigada Especial de Seguridad Militar y de la Escuela de Seguridad Militar de la Fuerza Armada realizaron el acto de inauguración del curso de protección a personalidades importantes PPI número 18. Con la preparación de estos elementos, se eleva el nivel de listeza operacional de la Brigada Especial de Seguridad Militar para el cumplimiento de la misión, la cual consiste en apoyar al escalón superior para el cumplimiento de la misión de la Fuerza Armada. Este curso tendrá una duración de 3 meses y será impartido por instructores de la Brigada Especial de Seguridad Militar, donde participarán 15 elementos, entre ellos señores oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa, con el objetivo de capacitarlos para resguardar la integridad física de quien protege. Es importante destacar que el PPI es una persona que actúa de forma individual o grupal, protegiendo a un individuo de atentados, secuestro u otras amenazas que se presenten. Además, son personas adiestradas en el combate cuerpo a cuerpo y otras disciplinas como artes marciales, especialistas en armas blancas y armas de fuego. En este curso lo estarán impartiendo oficiales de alta en la brigada, impartiendo las siguientes materias, las que son derechos humanos, el DICA, la materia más importante que es la táctica de PPI. También se impartirá lo que es el idioma inglés. Es así como la Fuerza Armada mantiene en constante capacitación a sus elementos y a la vez busca mantener su nivel de listeza operacional para cumplir las misiones que le sean asignadas, a fin que actúen de forma efectiva y eficaz al momento de brindar protección a las personalidades que estén bajo su protección. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en nuestra página web.